En redes sociales se dio a conocer la difícil situación por la que tuvo que pasar la familia Ospina García en el sector de Los Chorros, corregimiento Media Canoa, ante la inundación de la que fueron víctimas. Debido a las fuertes lluvias y al crecimiento del río Los Chorros que pasa por esta vivienda, las familias que integran Pedro, Teresa Jesús, Ingrid Tatiana y Nico Sofía fue víctima de una inundación. Así lo dieron a conocer inicialmente a través de las redes sociales. En este momento nos encontramos pues en una situación un poco crítica debido a que estamos viviendo en una situación en un lugar de riesgo, ya que esto acá se inunda mucho cuando hacen inviernos muy fuertes. Nada más el lunes tuvimos una inundación donde se nos mojó todo y se nos dañaron muchas cosas. Vivimos acá debido a que no contamos con los recursos para vivir en otra parte. De antemano agradezco la colaboración que nos puedan brindar y pues que Dios los bendiga. Ya con la tranquilidad de lo sucedido, así narró Ingrid Tatiana el mal momento por el que pasaron aquella madrugada. Se metió parte del río y se metió el agua de la carretera, porque cuando llueve muy fuerte siempre suele pasar. Aquí no es la primera vez que se inunda esta casa, ya ha pasado varias veces. Anteriormente nunca hubo un acompañamiento de nada. Muy diferente ahora. La creciente del río Los Chorros en otras oportunidades ha afectado otros sectores de este corregimiento de Media Canoa. Se nos mojó todo, muchas cosas se nos mojaron, el agua no, pues llegó al tope, y eso fue de noche, muy complicado, porque pues mi papá no sabía a quién atender, si a Nicole, si a mi mamá, una cosa, otra. Y pues no es la primera vez que pasa, como le digo, siempre han habido ya 4 inundaciones en esta casa. Pero en esta ocasión la afectación fue a 3 kilómetros del corregimiento, donde viven Pedro, Ingrid Tatiana, Teresa de 71 años y Nicole Sofía de 12. Teresa y Nicole son personas en condición de discapacidad. Aquí hay 2 personas con discapacidad, mi mamá que tiene el miembro inferior derecho amputado. Nicole es una niña de 12 años, ella no camina, no habla, es totalmente dependiente, se alimenta por la gastro, convulsiona. Entonces todo es muy complicado, porque pues en medio de una inundación, pues no sabe uno a quién atender, si a Nicole, si a mi mamá, es muy difícil. Y pues realmente nosotros vivimos acá porque nosotros no tenemos más para dónde irnos, porque no contamos con los recursos para uno irse a pagar un arriendo o algo en otro lado. Nicole Sofía, pese a que tiene EPS, padece algunas dificultades. SOS a ella tiene tutela, pero hay muchas cosas, supuestamente la tutela es integral, y hay muchas cosas que le niegan. Como que, mira, ella tiene que tener movilización en ambulancia y no, le dan únicamente si le dan los pasajes a Cali. Pero ambulancia no, y ella ya está muy pesada, yo ya no me siento capaz, porque muchas veces me toca ir a mí sola. Yo ya no me siento capaz de andar con ella, o sea, así de cargarla, no. El colchón antiescaras también está allí y tampoco se lo han dado. Las citas médicas con el doctor Santiago Cruz, que es el neurólogo que la ve a ella desde que nació, también se las están negando. Me la mandan es que para la María Ángel en Tuluá, y la María Ángel me dice que allá no tienen ¿cómo atender a Nicole? Esta situación también la padece la abuela Teresa Jesús, a quien le amputaron una pierna y tiene otras complicaciones. O sea, la EPS solamente le da las... en sanar. Ella únicamente le da los medicamentos y las citas médicas, pero nada de lo que de pronto requiere, como pañales, porque ella ya le cuesta mucho como ayudarse, porque la pierna izquierda ya le está doliendo, también la ha molestado, porque ella le hicieron tratamiento también ahí. Ella tiene antecedentes de mal de Parkinson, y pues también, o sea, no, ella ya no tiene la misma fuerza que tenía antes, entonces por ende necesita pañales, necesita también la cola se le está escarando y se le echa mucha crema, pero ni así, y todo eso nosotros lo tenemos que conseguir. Ante lo ocurrido y frente a las inundaciones que se han presentado, Ingrid, en representación de esta noble familia, hace una petición. El llamado es a la alcaldía de Yotoco, a la gobernadora,
al Consejo Municipal, a todos los estos de gobierno, que por favor nos colaboren, porque pues nosotros aquí es muy difícil porque aquí se manejan dos personas con discapacidad. Yo no puedo trabajar porque tengo que estar al pendiente de ellos. Mi papá, cuando a mí me toca que salir a hacer vueltas de ellas, mi papá es el que se queda con mi mamá y la niña. Yo no tengo hermanos, ¿quién me colabore? Ante lo ocurrido, Pedro Pablo Escobar y Alonso Lozano se pusieron a la tarea de conseguir ayudas para esta familia Ospina García, quienes además del sufrimiento por la inundación, se suma a la difícil condición de salud que padecen dos integrantes de la familia. El compañero Francisco Javier Giraldo inicialmente nos manda un video indicándonos pues que esta familia estaba necesitando una ayuda, y lo mismo que otra familia conocida por ellos. Inmediatamente yo me contacto con Alonso, quien es el administrador de la página Al Pie de la Ayuda de Facebook, y con él inmediatamente se emprendió esta campaña desde hace 8 días, sábado prácticamente. La ciudad de Buga se siente, lo social y lo unida que están, fue mucho, en especial los profesores de la ciudad de Buga, todos en cabeza del señor Pablo, que nos colaboró en esta campaña que hicimos tan importante durante toda la semana. CNC Noticias Buga acompañó esta delegación que partió desde la ciudad señora para adentrarse en la zona rural plana del municipio de Yotoco hasta llegar al sector de Los Chorros del corregimiento de Media Canoa. Fue así como a esta familia, que hoy necesita el apoyo de todos, recibió un mercado y elementos de aseo que fueron aportados por más de 20 personas e instituciones de la ciudad señora. El apoyo que nos está dando la ciudad de Guadalajara de Buga en todos estos procesos y las necesidades tan profundas que hay en las comunidades y en especial en esta familia, nos ha movido mucho la necesidad y trabajar por la comunidad. Emprendimos la campaña, se tocaron las puertas y gracias a Dios, a la ayuda de algunos pensionados, por ejemplo la Sonia Arce de Palomeque y otras personas como docentes pensionados, docentes activos, amigos particulares, una entidad que se denomina Asociación Afrodescendiente y así muchos amigos logramos recaudar mercados, ropa, pañales e inclusive también un familiar está para donarles una silla para hacer las necesidades fisiológicas de misión, de expulsión. Entonces realmente pues aquí estamos cumpliendo esa meta. De acuerdo a lo aportado por las personas de buen corazón, don Pedro, Teresa Jesús, Ingrid Tatiana y la niña Nicole Sofía podrán pasar mejor estos días. Esta ayuda significa mucho para nosotros porque es una ayuda que no la tenemos, en una situación muy difícil. Todo lo que nos han traído es una verdadera ayuda porque lo necesitábamos. De todas maneras, yo les agradezco mucho a todos. Esto casi nunca se ha visto acá, nunca. No hemos tenido sino soledad. Y ahora nos sentimos acompañados por el grupo de ustedes, lo que nos están haciendo, nos están ayudando mucho. Gracias a Dios. Realmente una bendición de Dios y a ustedes, que Dios los bendiga. Y para mejor dicho, ¿no? Pues esto nos cae porque realmente no contábamos con nada. Y ante las dificultades que padece esta familia, en el sector Los Chorros del corregimiento de Media Canoa, del municipio de Yotoco, se piensa en un acompañamiento jurídico. Aquí se debe comprometer la gobernadora del departamento del Valle del Cauca, el alcalde municipal del municipio de Yotoco, porque consideramos que el gobierno tiene desamparada esta familia. Y así como de pronto está desamparada esta familia, habrá muchas familias más y es donde tenemos que entrar a ayudar. Entonces la idea es hacer cumplir una tutela, que hay un desacato de tutela que hay, es mirar la cuestión laboral de don Pedro, la cuestión de salud también de la señora madre de Tatiana, todo lo que necesita la niña, porque la niña se alimenta artificialmente, entonces requiere esos aparatos y todo eso. Entonces esa es la intención, empezar mancomunadamente las acciones de que el gobierno se comprometa y cumpla con su deber con esta familia. Con lo recogido y entregado a esta familia de la zona rural plana del municipio de Yotoco, habitantes de la ciudad señora una vez más dieron muestra de su solidaridad ante un llamado de auxilio. William Octavio Loaiza, CNC Noticias Buga.